amigos de Rebeldía Radio, La Voz Migrante de Nueva York. Hoy me encuentro aquí en el East Side Café, en la Quinta Avenida, en el corazón de la Gran Manzana. Y estoy con las perlitas queretanas directamente desde México, que esta noche nos deleitaron con los mejores guapangos. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, yo me siento muy contenta. La gente es muy linda. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Lucero. Alexandra. Y por aquí tenemos a Maritza en el violín. Maritza, bueno, pues estas tres mujeres nos regalaron esta noche hermosísimos guapangos desde Huasteca Potosina, Huasteca de Veracruz, Huasteca Querétaro. Y pues ahora sí, platíqueme un poquito cómo nacieron las perlitas queretanas. Pues mira, fue hace 14 años que empezamos a disfrutar esta música como músicos, pero como bailadores desde hace toda nuestra vida. Y fue en nuestro pueblo de Aguasarca, Landa de Matamoros, en Querétaro, por eso perlitas queretanas. En un taller de huapango de la Casa de Cultura de ese lugar. Muy bien, y por acá la señorita del violín, cuénteme un poquito, ¿hace cuándo usted toca el violín? Cuando tengo 14 años, lo que tenemos como perlitas queretanas, llevo apenas, pues sí, ya son bastantes años que llevamos como trío. Y bueno, yo elegí el violín, me encanta tocar el violín, lo disfruto mucho. Y pues ese tiempo yo me quiero, bueno, espero seguir con esta música y seguir tocando violín muchísimos años más. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Digo, hace rato hablábamos con Jorge, él dice que ustedes están en un tour, van a otras ciudades, a otros países. ¿Cuál ha sido la experiencia aquí en Nueva York? Pues es muy bonita, la gente es muy, muy amable y me está gustando mucho este ambiente. ¿Les dieron un paseo? Todavía no, pero yo creo que estos días vamos a andar dando la vuelta, porque nos han hablado, bueno, maravillas. ¿Cuándo se van a ir de regreso? ¿A dónde van? ¿Después de aquí a dónde van? Vamos a estar en septiembre, vamos a presentar en Houston, Texas. Y tenemos el siguiente año, primero Dios, una gira aquí también en Nueva York. Y si Dios quiere, también en Europa, ¿no? Vamos a estar por allá presentándonos. O sea que nuestros guapangos se van hasta allá, hasta aquel lado del charco. Y bueno, ¿cuál es el guapango que más les gusta? Híjole, no sé. La verdad es que no sé cuál. Todos me llenan, me gusta mucho. Me siento tan contenta al interpretarlo, al estar tocando. No sé cómo decir, me encanta, me gusta muchísimo. ¿Y solo tocan guapangos o también zapatean? Tocamos de todo, un poco, nada más. Pero lo fuerte es guapango y es lo que más nos piden. ¿Y qué tan buena eres zapateando el guapango? Fíjate que, pues sí, bailo. O sea, me gusta mucho bailar. Me gusta bailar los sones, los guapangos. Las chicas en un inicio estaban en danza, entonces son expertas también en baile. Y pues hacemos de todo un poco, nos gusta tocar y nos gusta bailar a la vez. El huapango, déjame decirle que es una música bastante contagiosa. Tuve la oportunidad de vivir en San Luis Potosí hace muchísimos años. Y ahí lo único que bailábamos en la secundaria pues era huapango, el huapango potosino. Y hoy me hicieron recordar esos días y pues no pude dejar de mover los pies, aunque traigo tenis. Se me atoraban los tenis, pero bueno, tratamos. Esta noche ustedes nos dieron mucha energía aquí en esta gran ciudad con esta bella música desde México. Ya para finalizar, ¿algún mensaje que quieran dejar para nuestra comunidad inmigrante? La razón por la que estamos aquí es para que así como dices, te hizo recordar. Quisiera que recordaran nuestro México y que se quedaran con ese sabor bonito y que sigan disfrutando y que le echen muchas ganas. Y que les puedo decir, que disfruten muchísimo y que Dios los bendiga y que, pues, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Qué más? Que no se olviden de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Y que claro, estamos para servirles, tienen su casa en México, estamos aquí para disfrutar, para que recuerden lo que decían mis compañeras, un poquito de México, para que no se olviden
de lo bonito que es nuestra tradición, en nuestra cultura, y que se animen, ¿no? Que se animen, que le sigan echando muchas ganas, son unos guerreros, vamos a estar por acá más adelante, y los invitamos a México, ¿no? También para que vayan y disfruten de esta música. Pues muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a Perlitas Queretanas. Esto es Rebeldía Radio, La Voz Migrante de Nueva York. Mi nombre es Tadí, yo me despido, gracias.